Hola, hola, muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a este webinar de Bogos. Le hemos puesto Ilumina y yo creo que por ahí ya tenemos 105 personas que nos están acompañando el día de hoy, lo cual nos hace muy feliz, muy contento. Por ahí, si nos pueden escribir, bueno, por ahí tenemos que habilitar los chats, ya los vamos a habilitar, ya nos están diciendo por acá. Así que bueno, hola, hola, Vero, bienvenida. Ya nos están escribiendo por ahí también. Wow, felices, contentos. Ahora sí, Adriana nos está escribiendo también por ahí. Hola, bienvenida. Por ahí, Freddy, nos está saludando. Gabriela, wow, todo el mundo ya ahora sí. Hola, hola, por ahí está Fanny también que nos está saludando. Don Freddy Artavia, qué gusto verlo por acá también. Fanny Gamboa, dice felices y esperando. Qué bonito. Gracias, Fanny, por estar por acá. Milena, buenos días. Bueno, buenas tardes por acá. Dice Gabriela Reyes, saludos desde Guatemala, que nos está acompañando por ahí. Vanessa nos manda saludos también. Ale Reveles, desde Moravia, que nos está escuchando. Esperamos que allá no esté tan frío. Hola, Pau, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Gracias por acompañarnos. Eliet, que también por ahí pone un guiño. Esperamos que eso sea mucha felicidad, mucha fiesta. Hola Rosana, qué gusto saludarte. Te mando un fuerte abrazo hasta la Panamá. Esperamos que estés súper bien. Gracias por acompañarnos también. Melisa, saludos. Espero estés súper bien. Por ahí está Ley Morales, Silvia González. Qué emoción, dice. Sí, estamos súper emocionados, ilusionados también porque esto es un esfuerzo para cada uno de ustedes, dice Eliet, súper emocionados también. Estuardo, te mando un fuerte abrazo hasta Guatemala, que nos estás acompañando. Gracias por acompañarnos. Mi estimado Javier Godoy, saludos y un abrazote hasta El Salvador también. Dice por ahí Amelia Guatelinda, lindos los guatemaltecos que nos acompañan siempre y están súper felices. ¡Wow! Un montón de mensajes que tenemos por acá. Dice Ivania González, la felicidad total. Sí. Felices, contentos, agradecidos con Dios por permitirnos estar compartiendo con cada uno de ustedes, porque nos permite tener la oportunidad de tener productazos que solamente ustedes en nuestro mercado Costa Rica, Guatemala van a tener. Así que bueno, dice buenas tardes, emocionados. Dice, ay, por aquí está Claudia Barrios, te mando un abrazote, Claudita, espero que estés súper bien. Verónica Chávez desde Guatemala, Ceci Corso, Ariana. ¡Wow! Este chat está de verdad que abarrotado de emociones, de cosas lindas. Dice ahora Chávez, gracias al corporativo por todo lo que hacen. Sí, eso es un trabajo en equipo. Así que gracias, Au, por ese mensaje tan bonito. Emocionada esos bogos. En fin, Caitlin dice: hola a todos. Dice que nos manda un saludo a todos. Así que por ahí también. Bueno, de verdad, gracias, gracias por acompañarnos, gracias por estar presente. Y como les decía, realmente esto es una oportunidad que hemos preparado para cada uno de ustedes, para que realmente vivamos esta fiesta, los más esperados bogos, que ya sabemos que en el mes de noviembre, pues obviamente tenemos y que podemos celebrar, porque esto es el inicio de la Navidad, ya tuvimos revista Navidad también, estamos vibrando muchas cosas súper positivas y realmente eso es un premio para usted, para su estructura. Por ahí también tenemos un viaje de incentivo, que esta promoción de Bogos, pues obviamente viene a apalancar todo este trabajo y entonces, imagínense, esto es una fiesta en todo sentido. Así que felices, contentos. Realmente esto es un trabajo que se hace no solamente de mi área, sino también desde el área del equipo, desde el will call, desde el operaciones, desde negocio, desde diseño. Así que esto es un trabajo en equipo y realmente esto lo hacemos con todo el cariño. Así que bueno, y seguimos trabajando en favor de cada uno de ustedes porque sabemos que este mes de noviembre cerramos porque cerramos esos bonos, cerramos porque cerramos esos rangos que usted se merece y realmente eso es lo que ocupamos, que hayan promociones, que hayan este tipo de incentivos para poder tener cosas positivas. Así que bueno, efectivamente, esta vez le hemos puesto a nuestra campaña Bogos Ilumina. Ilumina quiere decir esa luz, esa oportunidad que tenemos desde cada una de nuestras estructuras de ver
cada uno de los crecimientos, esa lucecita que está ahí creciendo y que está parpadeando y que realmente nos hace vibrar de una manera positiva. Así que bueno, eso se ilumina, además está alineado un poco a la Navidad. Así que bueno, eso es lo que buscamos. Así que siéntanse bienvenidos y bienvenidas. Este webinar es con mucho cariño para cada uno de ustedes y vamos a hablar un poquitito de qué son los bogos. Así que por favor, presten atención. Tenemos 208 personas conectadas acá. Así que les mandamos un fuerte abrazo. Gracias por acompañarnos y empezamos este webinar, porque realmente lo que buscamos es que usted conozca un poco la estrategia y que se prepare para estas promociones que realmente hicimos con todo el cariño. ¡Wow! Tenemos también gente de Chile que nos está, qué linda, dice cariño a todos desde Chile. Queremos emular la supercarga de ustedes en nuestro país. Pues les mandamos un fuerte abrazo, Janet. Esperamos que esté súper bien y gracias por estarnos acompañando. Ya son como las 8 de la noche, si mal no me equivoco. Y bueno, gracias por acompañarnos. Así que te mandamos un fuerte abrazo por allá y esperamos que toda esta vibra positiva desde Centroamérica pueda llegar hasta nuestros hermanos de Chile, que está haciendo un trabajo lindísimo y que hoy en la mañana tenemos el webinar de viaje de incentivo y que también están haciendo un trabajo lindísimo. Así que gracias por acompañarnos. Y bueno, sin más preámbulo, vamos a dar inicio a esto que es doTERRA Ilumina. Vamos a tener un ebook para cada uno de los bogos. Entonces es importante que ustedes cada uno de los días pues puedan descargar ese ebook durante los bogos y obviamente pues permear algo positivo de educación en cada una de esas estructuras, un poco que ustedes puedan descargar el ebook y que lo puedan reenviar. Así que bueno, eso es una premisa que les teníamos por ahí. Para mi querida gente de Guatemala, pues una mala noticia porque tuvimos un problema con nuestro Facebook, así que toda la información que tenemos esta vez va a ser por medio de nuestro Instagram, entonces también por ahí van a estar utilizando pues todas las imágenes y todo esto que ya por ahí les hemos hecho saber cuáles son nuestro Instagram, así que nos pueden seguir por ahí. Y igual diariamente vamos a tener pues esta importante labor que es enviarle a primera hora a ustedes los logos que van a salir y que bueno, ahorita les vamos a dar detalles, ¿ok? ¿Qué significan los logos? Bueno, buy one, get one, y estas promociones son pues obviamente un incentivo a esa compra que hacemos pues de manera individual. Son 2x1, duración de 24 horas, entonces ustedes compran un producto y se les regala otro totalmente gratis y pues obviamente la idea es que pues ustedes pues puedan apalancar estas promociones en sus trabajos, en sus estructuras, y esta vez los bogos van a ser por día. Así que importante, eso es por día. Levántense bien temprano. Hay cantidades disponibles solamente para los bogos. Así que por favor, tómenlo en cuenta. Madruguen, el que madruga, Dios le ayuda. Así que por ahí para que lo tomen en cuenta. ¿Ok? Seguimos. Porque realmente lo que buscamos acá es, ¿cómo voy a saber cuál es el bogo que sale por día? Bueno, primero vamos a revisar nuestro fanpage, ¿verdad? O nuestras redes sociales, ya sea el bogo por día, vamos a tener también el correo que tenemos diariamente que también vamos a poder reenviárselos. Revisen nuestras redes sociales, tanto Facebook como Instagram, así que eso es importante. Ahora bien, les decía el caso de Guatemala, tenemos el Instagram y en el caso de Costa Rica tenemos Instagram y Facebook, además del pues obviamente del comunicado diario y obviamente nuestra página web donde vamos a subir nuestro ebook y vamos a tener en el avatar también las promociones que ustedes puedan descargar, ¿ok? Importante, bueno, ahí teníamos, ese es el nuevo Instagram de Guatemala, lo que les mencionaba anteriormente, para que por favor puedan escanear ahí, nos puedan seguir. Es el único medio que tenemos como oficial para poder tener la comunicación en nuestras redes sociales. Así que, por favor, tómenlo en cuenta. ¿Ok?
Importante que, vamos a ver si ponemos la diapositiva. ¿Quiénes participan en estos BOGOs? Bueno, tanto clientes mayoristas como distribuidores que tengan sus cuentas activas en los mercados de Costa Rica, Guatemala y El Salvador, que compran en Guatemala, así que para que lo tomen en cuenta, ¿ok? Eso es importantísimo. Como siguiente diapositiva, tenemos también cómo compro los BOGOs a través de una orden estándar o LRP, y ahorita vamos a tener pues una asesoría a nuestro gerente de cuentas también, que nos está acompañando por ahí, ya algunos lo conocen, y es realmente dónde colocar esa compra del BOGO. Además, recuerden, cada uno de los BOGOs tienen un código especial. Por favor, se lo rogamos. Si por A o por B tenemos el BOGO, no sé, compra lavanda y tenemos, no sé, el limón, ¿ok? Asegúrense de tener ese código promocional. Está puesto en el correo, está puesto en las imágenes. Por favor, cerciórense de que la gente, no vamos a hacer excepciones. Si compran el código, el de limón, por decir un ejemplo, pues obviamente tampoco no lo van a obtener gratis, no va a tener la regalía gratis, porque es el código de limón y no el código promocional. Así que por favor, tómenlo en cuenta. ¿Ok? Continuamos. Algo bien importante es, ¿cuántos BOGOs puedo comprar? Bueno, esta vez vamos a adquirir 5 BOGOs por cuenta. Así que no hay dónde perderse. ¿Ok? Cada BOGO lo pueden adquirir por cuenta, 5 unidades, así que no hay dónde perderse. Ahí, por ahí, bueno, nos están escribiendo. ¿Quiénes ven las diapositivas? No sé si están viendo las diapositivas, porque realmente, bueno, acá sí lo tenemos presente. Por favor, nos avisan si los ven. ¿Sí se ven? Ok, sí se ven. Marco dice que no. Marco, no sé si es tu celular o tu internet, pero por ahí para que lo tomen en cuenta, sí se ven, ok, por ahí, bueno, sí 5 ven, ok, listo, perfecto, nos quedamos tranquilos. Gracias por confirmarnos. Sí, exacto, es una morada, perfecto, gracias por confirmarnos. Ok, entonces, 5 BOGOs por día, no hay dónde perderse, perdón, 5 BOGOs por cuenta, llame, por ahí, bueno, entren y salgan, ok, listo. Bueno, por ahí para que lo tomen en cuenta. ¿Ok? Continuamos. Algo bien importante es que nosotros vamos a tener una premisa únicamente para las personas que están acompañándonos en este webinar. Y es, la estrategia de BOGOs funciona muy bien si ustedes la quieren apalancar. El día de mañana vamos a salir con el primer BOGO. Así que prepárense, porque tenemos un BOGO Box único y exclusivamente para el día de mañana. Así que si usted realmente quiere vivir esta fiesta de BOGOs, únicamente por el día de mañana vamos a tener BOGO Box. Así que una vez, bueno, ahí está el chat, dice todo mundo feliz, contento. Bueno, qué dicha, porque realmente eso, Leo, realmente nos enorgullece saber que ustedes están felices. Bueno, ahí tenemos un montón de mensajes. Este chat está increíble. Señor Leonardo Rodríguez, qué gusto verlo por acá. ¡Qué emoción! Johan, qué emoción. Vean los montones de mensajes de la gente contentísima por los BOGOs y también porque viene ese BOGO Box, que estoy seguro va a estar buenísimo. ¿Sabe qué es lo triste? Que se nos acaben si alguien se queda sin su BOGO Box. Así que a partir de mañana tienen que, desde el primer minuto, comprarlo, porque está espectacular el BOGO Box. Y les voy a adelantar algo, Leo. Por la compra del BOGO Box, les vamos a regalar el Bergamo Mint. ¡No! ¡Sí! ¡Wow! ¿Qué te parece? ¡Wow! Bueno, es un excelente producto. El Bergamo Mint, de verdad que sí. Es un productazo, así que no se lo pueden perder, BOGO Box con el Bergamo Mind. Pero sabe que, Johan, no, las sorpresas no se quedan ahí.
Correcto. Porque mañana, ¿qué día es mañana? 15. Mañana es 15. O sea, que si la matemática no me falla, no solo puedo ganarme el Bergamot Mind, sino que también me puedo ganar el producto del mes al comprar este BogoBox. ¿Y cuál es el producto del mes? El limón. El limoncito. No. O sea, que me puedo llevar BogoBox y dos productos gratis. Así es. Y Qué encima bueno. también te va a refrescar algo, Leo. Aquellas personas que hagan su primer LRP van a ganar el Harvest Spice. Además, Okay. si voy a inscribir a una persona con productos sueltos y puedo meter por ahí un BOGO, en este caso el BOGO Box, adivina qué, van a poder ganarse el pétalo o el difusor la luz que es de la promoción de Arma tu Kit. ¿Recuerdas? Así que bueno, Definitivamente, no no, hay no, no, dónde tenemos muchas, perderse. muchas sorpresas. O sea que mañana 15 va a ser un día donde vamos a poder crecer mucho con nuestro negocio y hay que aprovecharlo, jóvenes, definitivamente hay que aprovecharlo. Tenemos más de 300 personas, Johan, recibiendo esta noticia. O Sí, así sea es. que estas personas que sean representantes de sus equipos, BogoBox, tienen que irse muchos BogoBox para sus hogares, muchos BogoBox en Guate, muchos BogoBox en Costa Rica, hay que aprovecharlo. Pero no solo eso, Johan, sino que esto también es parte de una estrategia comercial que queremos impulsar. Nos encantan los productos, nos encantan disfrutar de los beneficios, pero también hay que sacarle el máximo provecho a nivel de negocio, ¿cierto? Así es, así es, así es. Y hay algunas pautas que tenemos que tomar en cuenta y utilizarlo como herramienta. Ah, mira, algo también importante. Bueno, Leo, aquí estoy leyendo algunos comentarios. Dice, salió la foto de Leo y salió la noticia del BogoBox. Así que bueno, Bueno. Silvia Garrido nos está también recordando el aceite que nos dan por diamantes, por el Club Diamante. Entonces, ¿qué es el Citrus Bliss? Así que Sí. bueno, realmente esta promoción o esta campaña de BogoBox es apalancado estratégicamente para apoyarles a cada uno de ustedes. No hay quite, señoras y señores. Y ahorita Leo les va a ampliar un poquitito por ahí, pero realmente es donde nosotros, inclusive, bueno, hablábamos del viaje de incentivo también, aquellas personas que están participando en viaje de incentivo, pues esto es una ganancia también. Así que esta es su oportunidad y Leo, no te quito más tiempo, pero nos vas a dar una estrategia súper interesante sobre Bogos, ¿correcto? Cierto, pero es que estoy tan emocionado leyendo aquí yo también los mensajes. O sea, la gente está Qué bonito. contentísima de lo que se viene. Todo el mundo lo quiere y sí, es un productazo. El Bergamot Mind, de verdad, que lo recomiendo. Es uno de mis productos favoritos. Es muy refrescante, Johan. Es muy Por ahí ya refrescante. están diciendo que sabemos que incluye el BogoBox, es una cajita con Sí, aceite, es una cajita de cartón muy con bonita. aceite. Dice BogoBox en una letra muy, muy linda y sabemos que trae el Bergamot Mind. Y si lo aprovechan, todo lo demás, ¿verdad? Primer Así LRP, es. Harvest Spice, producto del mes, limón. Justo para mi cumpleaños. Bueno, feliz cumpleaños con el BogoBox ¡Wow! para Javier. Javier Godoy, que va a estar de cumpleaños, dice Daniela, así no se vale. Sí, es una cajita muy bonita que hemos hecho para cada uno de ustedes. Bueno, y dice Doterra a un lado también, no, muy bonito todo, Es muy todo va a estar bonito. muy bonito. A las 12 y 1 de la noche ya lo podemos ver. Yo estoy seguro que más de uno no va a dormir hoy porque se va a impactar de todo lo que trae el BogoBox. Dice así, Sofía Gallardo, no sean así, Leo y Johan. Sí, así que bueno, si usted nos quiere acompañar a la medianoche, que vamos a estar activando todos estos bogos, prepárense, Por anímense, supuesto. acompáñenos una tacita de café, un tecito o alguna bebida que usted quiera acompañarnos, pues bienvenidos sean. Así que, Leo, comparto Claro. pantalla con vos, adelante. Claro que sí. Muchísimas gracias, Johan. Hay algo importante y en la siguiente diapositiva vemos cómo sacarle, por ejemplo, máximo provecho a estas promociones de bogos. Los bogos sabemos que son bogos diarios, ya vos nos lo dijiste, son bogos que vamos a ir aprovechando día con día. Mañana arrancamos con un super bogo box, pero por ejemplo, ¿qué pasa si a mí personalmente me están pidiendo varios bogos a la vez? ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo ya compré mi bogo y alguien me dice, mira, me puedes comprar un bogo, puedes facturarme uno? Yo debo de analizar muy bien a dónde debo de colocar
esos puntos. ¿Por qué? Porque Bogos nos puede funcionar muy bien para estimular los poderes de tres, para que las mecánicas de poder de tres se cumplan, incluso para estimular rangos. Entonces, por ejemplo, esta es una pequeña organización que nos han diseñado donde, por ejemplo, Rolando, digamos que Rolando es nuestro distribuidor y tiene abajo a Leo, a Tati, a Johan, a Nelly. No es pura casualidad nada de esto, o sea, son personajes ficticios, o sea, no, que existimos en Doterra, que no tenemos organización, pero supongamos una organización así como esta. Entonces vemos que, por ejemplo, Leo tiene 425 puntos, Tati ya tiene 630, Johan tiene 500 y Nelly tiene 525. Y Rolando ya tiene sus 125, ya está cumpliendo para la mecánica de poder de tres. ¿A dónde podemos colocar los bogos que me están comprando ahí a última hora? Entonces yo vengo y hago un análisis. ¿Dónde ocupo puntos para lograr un poder de tres? ¿Dónde puedo llegar y colocar los puntos estratégicamente e ir día con día vigilando cómo se van comportando mis respectivos equipos? Entonces es un trabajo que yo debo ir haciendo y revisando casi que en la mañana, en la tarde o en la noche para ir viendo cómo van cerrando mis estructuras a lo largo del día y cómo van aprovechando los puntos. Entonces, por ejemplo, en este escenario que vemos acá, 425 puntos tiene Leo. Leo, ¿qué va? Leo no va bien ahí, le faltan unos puntitos, ahí podríamos colocar. Pero bueno, ya Tati lo logró, perfecto, ya Tati tiene su poder de tres, lo dejamos ahí quietico. Sí, ¿qué pasa si me piden bogos? No los voy a colocar donde Tati. Luego tengo a Johan a 500 puntos y a Nelly 525. La matemática me diría, apoya a Leo porque es el que le falta más, pero no, apoyemos siempre al que está más cerca de llegar a la meta. Entonces es más fácil que si yo tengo 75 puntos, se los voy a dar a Nelly, para que ya Nelly logre sus 600, por ejemplo, y no a Johan, porque si yo le doy los 75 puntos a Johan, Nelly no lo logra y Johan tampoco. Mejor apoyemos siempre al que está más cerca de lograr la meta. Entonces, siempre jóvenes, analicen cuántos puntos tiene cada uno de los equipos y apoyen al que está más próximo a lograr la meta. Una vez que ya tenemos ese próximo a la meta, vamos a ir a apoyar al otro, porque tal vez decimos, tengo tres bogos, voy a darle uno a Leo, uno a Johan y uno a Nelly, pero eso realmente no va a tener un impacto en el equipo. ¿Por qué? Mejor agarro los tres bogos y los junto y se los doy a Nelly, que es la que está más próximo. O podemos cometer el error de dárselos a Tati, supongamos, porque Tati ya está, y entonces vamos a desperdiciar, por así decirlo, volumen. Entonces, jóvenes, siempre revisen cada una de sus estructuras, apoyen al que está más cerca de lograr la meta y siempre validen quién está más cerca de poder de tres, quién está más cerca del rango y hagan una distribución con buen análisis de los puntos de bogos. Los puntos de bogos son diarios, entonces tenemos que estarlos revisando a diario. Yo les recomiendo que cuando no sepan dónde colocar los puntos, hagan un doble chequeo y en dado caso, pónganos un mensaje, Leo, tengo puntos, ocupo colocarlos, ¿dónde los puedo colocar? Y nosotros con todo gusto podemos hacer un análisis en conjunto y apoyarles. Ahora, pero no solo se queda aquí en una distribución de puntos, realmente los bogos pueden ir un poco más allá. Y en la siguiente diapositiva, nosotros vamos a comprender 6 cosas que no podemos pasar por alto cuando estamos trabajando en bogos. 6 partes de la estrategia comercial que son los bogos. Uno es el producto del mes. Definitivamente no podemos dejar perder el producto del mes. Mañana tenemos el Bogo Box, es decir, requerimos que mañana quien no ha hecho sus compras de más de 125 puntos por medio del sistema de LRP lo haga con el Bogo Box, porque se va a llevar el doble de productos de los que compró, de los que pagó, más el producto del mes, más el obsequio del Bogo Box. O sea, que yo puedo decir que pago, no sé, la mitad de los productos y me llevo la mitad totalmente gratis, más 2 adicionales, o sea, me están haciendo, no sé, un 40% de descuento de todo el paquete que me voy a llevar. En un 60%, va a pagar solo un 40% porque son 2 productos gratis. Más lo que mencionaba, si alguien nunca ha puesto su LRP, Harvest Spice, o sea, supongamos, Johan, pago 5, me dan 5 en el Bogo Box, más 2 adicionales, más Harvest Spice, pago 5, me llevo 8. ¿Dónde? O sea, definitivamente es una súper promoción que tenemos que aprovechar. ¿Para quién? Para nosotros, sí. Porque qué rico es llevarnos a casa una cantidad grande de productos, pero también para todas las personas que se están iniciando, para todas las personas que están empezando a conocer
Doterra. De repente alguien se afilió en septiembre, alguien se afilió en octubre, no conoce muy mucho de los productos. Esta es una muy buena oportunidad para que empiece a conocer los productos, para que empiece a vivir la experiencia de Doterra y podamos impactar de una mejor manera. Entonces, gente, número uno, no podemos desaprovechar producto del mes, lo primero. Dos, los que estamos acá haciendo negocio, que nos interesa tener ganancias, sabemos que una de las formas más prácticas de ganar en doTERRA es el poder de tres. Definitivamente eso habla muy bien de doTERRA. Tener un sistema como el poder de tres va a ayudar a que las personas generen ingresos de una manera estructurada y en automático vamos haciendo un rango. Es importante que nosotros contemplemos siempre, quiero lograr tal rango. Primero trabaje su poder de tres, porque en automático, trabajando el poder de tres, ¿qué estoy haciendo? Estoy haciendo el rango. Entonces, siempre yo trabajo con mis líderes y les digo, ok, ¿qué rango querés? Tal. Bueno, tenemos que trabajar primero en estructurar un poder de tres, de 50, de 250 o de 1500, porque si yo trabajo el poder de tres, en automático viene el rango. No funciona al revés. Si yo primero me trabajo el rango, no en automático me hago el poder de tres, no funciona. Entonces, siempre orienten a que todas estas personas aprovechen BOGOS para estimular poder de tres, lo que hablábamos en la diapositiva anterior, ver quién está cerca, dónde puedo yo trabajar, a dónde puedo hacer una distribución de los puntos y así ir logrando poder de tres. Históricamente, noviembre o los meses donde hay BOGOS nos ayuda a los poderes de tres, pero he visto muchos casos donde no lo aprovechamos de la mejor manera y dejamos ir poderes de tres, y eso no queremos que suceda en este mes. Por eso, jóvenes, aprovechen BOGOS y el poder de tres. Ahora, ¿cuál es la clave? ¿Comprar los BOGOS en orden regular? No. Definitivamente queremos que la gente ponga en su plantilla los BOGOS y para que estas órdenes salgan por el ERP. Porque puede ser que compremos un montón de BOGOS y nos llevemos a la casa el BOGO Box y cuando llega el pedido a la casa, qué raro, no me vino un millón. Cuando vemos el otro mes, qué raro, no estoy logrando el poder de tres. Bueno, quizás muchas veces hicieron la compra en orden regular y en orden regular no va a funcionar para el poder de tres. Entonces, definitivamente tenemos que trabajar el poder de tres para que así mi estructura crezca organizada, crezca en tres piernas estructuradamente y en automático voy logrando el rango. La tercera herramienta, Johan y toda la comunidad, 357 personas que están en este webinar. La tercera es la oportunidad de enrolar. Si hay alguien indeciso para comprar su membresía, yo estoy seguro que aquí va a acabar su indecisión. ¿Por qué? Porque es aprovechar una super promoción que usted lo decía, es casi como un 2x1, es compre uno y lleve otro totalmente gratis. Entonces, cuando usted viene y le propone a la gente, mira, compremos BOGOS para enrolamiento, inscríbase a doTERRA y obtenga el doble de producto de lo que está pagando, definitivamente yo creo que ahí las excusas se caen, porque estás llevando el doble producto, estás llevando un producto muy bueno, un producto a muy bajo precio y lo puedes aprovechar. Entonces, es una excelente oportunidad para enrolar. Y estos enrolamientos, ¿qué nos van a dar a nosotros como distribuidores? Bono de inicio rápido. Así que, ¿cuánto te quieres ganar de inicio rápido? ¿Cuántos enrolamientos quieres hacer? Se habla de que un líder que esté activamente en doTERRA debe estar haciendo al menos 4 inscripciones al mes. Uy, Leo, pero eso es mucho, 4 inscripciones. Bueno, se habla de una por semana. Pero yo estoy seguro que en BOGOS no vamos a hacer 4, no vamos a hacer 2, no vamos a hacer 3, vamos a hacer más que eso. Entonces, los motivo a que aprovechen los BOGOS para trabajar los enrolamientos. Y ustedes van a ver cómo esto crece, los enrolamientos, cómo crece la comunidad, cómo apoyamos a mucha gente en su bienestar y cómo estamos mejorando la calidad de vida en general de todas las personas y mejora también nuestra calidad de vida financiera, ¿ok? Porque los enrolamientos me dan un excelente bono de inicio rápido, ¿cierto? Así es, Leo, así es. Verás qué bonitos comentarios estamos recibiendo. Gracias, Leo, por toda esta instrucción que nos das y cómo podemos apalancar estos BOGOS. Dice por aquí ahora Chávez, bravo, por fin dan ese enfoque en doTERRA de trabajar primero el poder de tres. Y eso es algo muy importante. A veces nos enfocamos en el rango o nos enfocamos en cómo distribuir eso, pero no nos damos cuenta y
tenemos mucha gente en el cual dejan de lado ese poder de tres y están a nada de poder lograr ese poder de tres. Y nos ha pasado, Leo, me corrige si estoy en lo correcto. A veces no nos damos cuenta de cómo hacemos la distribución del volumen, ¿verdad? Y dejamos de lado ese poder de tres. Y es algo tan sencillo que no podemos desaprovechar, ¿correcto? Cierto, cierto, Johan. De repente, por ejemplo, hay los rangos pagan muy bien. Las comisiones por rango, entre más grande es mi rango, las comisiones van a ser súper buenas. Pero existen los rangos que consideramos rangos medios, en donde las mejores ganancias vienen del poder de tres. Entonces yo te puedo decir, obtenga un rango, perfecto, vaya creciendo en su rango, pero nunca descuide el poder de tres. Nunca lo descuide. Vaya siempre de la mano haciendo un poder de tres, porque en automático estás haciendo el rango. No funciona al revés, Johan. Vos te puedes enfocar en rango, pero no por default me va a dar el poder de tres, no. Pero correcto. Si me enfoco en poder de tres, por default sí me va a dar el rango. Entonces, jóvenes, aprovechemos eso y aprovechemos la parte de enrolamiento. Tres cositas más, Johan, porque yo sé que el tiempo apremia y tenés sorpresas. Tranquilo, y... tranquilo, tranquilo. Entonces, vamos a ver, Leo, esta es información importantísima y por eso hacemos estos espacios. ¿Para qué? Para retroalimentar, uno. Dos, para poder hacer estrategia con mis líderes, con mis upline o con mis downline. ¿Por qué? Porque esto es un trabajo en equipo. Y si realmente yo quiero trabajar ese volumen o si yo quiero trabajar ese poder de tres o ese avance de rango, busquen a su gente, a sus líderes, a su upline, hagan equipo y realmente busquen cómo distribuir esos bogos. Algo importante dice por acá, pero hay que hacer un LRP por cada bogo. Sí, o sea, si realmente, bueno, ya les dijimos la estrategia, mañana sale un bogo box y posterior va a salir un bogo por día. Así que, ¿qué pasa con ese bogo por día o con ese bogo box que yo voy a comprar el día de mañana? Es importante que ustedes sepan que todas estas órdenes las hagan por medio de LRP, que es que me da puntos, me da también un crecimiento de rango, me da también un poder de tres. Así que la única manera de poder lograrlo es por medio del LRP. Así que no hay dónde perderse, ¿correcto, Leo? Cierto, cierto. Eso es importantísimo. Entonces, trabajar mucho el LRP. Cuando hagan la orden, ya sea por call center o por oficina virtual, póngalo en LRP para que en automático estamos trabajando lo que hablábamos, el poder de tres. Y si compramos mañana el Bogo Box, inmediatamente para que se agregue el producto del mes, porque todavía estamos al 15 y eso es lo que tenemos que aprovechar. Esa R más que ustedes ven por ahí, esa R más significa reactivaciones. Algo importante, Johan, que podemos hacer con Bogos es que muchas personas se afilian con Bogos y se llevan una buena cantidad de producto para su casa y por alguna razón empiezan a consumir su producto y pasan algunos meses en que no consumen y se vuelven personas inactivas. O resulta que hay personas que se han afiliado a Doterra hace algún tiempo y por A o por B hoy no están comprando. ¿Qué les recomiendo yo a todas las personas que están acá? Que se vayan a su oficina virtual, vayan a genealogía detallada y busquen cuáles son las personas que tienen más de 4, más de 5, más de 6 meses de no comprar. Agarren toda esa lista y compártales por los diferentes medios o por los diferentes canales la información de los bogos. Estoy seguro que muchas de esas personas se van a querer reactivar con bogos. Así que aproveche mucho y aplique la técnica de reactivación por medio de bogos. Algo, Johan, que podemos también aprovechar es que todos las personas que queramos cambiar de colocación también lo podemos hacer. Si están con más de 6 meses inactivos, podemos cambiar gente de un equipo para otro. La mayoría conoce la política de inactividad de 6 meses, pero para este mes estamos implementando en que todos los clientes mayoristas que reactiven su cuenta y aunque no hayan enviado su correo para cambiarse de equipo, los patrocinadores de inscripción pueden hacerlo por ellos. Es decir, todos los que estamos acá, si vemos que alguien abajo de nuestra estructura, que es un cliente mayorista, hizo una compra y esa persona estaba con más de 6 meses, ustedes como patrocinadores de inscripción van a tener hasta el 10 del mes siguiente para colocarlo. Vean qué buena oportunidad con reactivación de clientes mayoristas. Esto está
fenomenal. ¿Por qué, Johan? Porque la gente en Bogos quiere comprar, quiere aprovechar y de repente se tarda mucho en enviar un correo a colocaciones. Mira, yo quiero reactivar mi cuenta y quiero pasarme para Johan y que mi patrocinador de inscripción sea tal. Bueno, los clientes mayoristas ya no es necesario que manden ese correo. Eso es una súper herramienta que nos está dando el equipo de colocaciones, que está pensando en cada uno de ustedes para que no se atrasen con eso y que los clientes mayoristas hagan su orden, la hicieron y nosotros hasta el 10 del mes siguiente decimos, ahora sí, ¿dónde me sirven estos puntos? Y los reubicamos. Así que no quisiera que desaprovechemos también esta herramienta por medio de reactivaciones. Volumen organizacional, importante, los bogos nos van a dar una gran cantidad de volumen organizacional. Hablamos de que los equipos, Johan, crecen un, no sé, un 25, un 30% cuando hay semana de bogos. Entonces, eso es un incremento en volumen organizacional, pero de nada sirve que ese volumen organizacional entre si no entra acomodado. Quiere decir que si no entra estructurado, no vamos a tener buenas ganancias. Así que aprovechemos el incremento de volúmenes organizacionales que vamos a tener y lo que hablábamos del producto del Bergamot Mind, que es un producto adicional. Aprovechemos este producto adicional que nos va a dar los bogos. Independientemente de que si compremos el bogo 3, el bogo 4, el bogo 5, pensemos siempre que es pago uno y me dan un producto adicional. Pensemos siempre en un producto adicional, siempre un producto adicional. Gente, ¿de qué se tratan los bogos? Fácil, compra y te van a dar un producto adicional, un producto adicional. ¿De qué se trata el Bogo Box? Compre todos los bogos. Ya tenés un producto adicional por cada bogo, pero aparte por el Bogo Box, un producto adicional, un producto adicional. Esto de meternos esta idea o este concepto de producto adicional cala muy bien en la gente, porque no lo va a ver como una simple publicidad. Ustedes han visto que la publicidad es como llévese esto, llévese el otro. No, hablemos a la gente de un producto adicional, un producto adicional. Ese es el enfoque y esa es parte, Johan y audiencia tan bonita, de lo que nosotros podemos aprovechar en la semana de box. Así es, así es. Leito, y algo bien importante ahora que mencionabas sobre las regalías o ese producto adicional. ¿Qué hago con los productos adicionales que me ha dado Terra? ¿Qué lo puedo hacer? Uno, puedo obtener la ganancia completa de ese producto. ¿Por qué? Porque a mí me salió gratis y yo lo puedo vender. Dos, puedo generar muestras a raíz de ese producto. ¿Para qué? Para compartir los productos de Terra y que posiblemente, no sé, por A o por B, X persona no ha probado un aceite. Entonces, por ahí tenemos esa regalía. Y adicional a eso, vos lo mencionabas ahora anteriormente, tenemos una regalía que podemos hacer nuestro stock de productos y que posiblemente a la hora de hacer una inversión, cuando yo estoy empezando por ahí, vea algunos mensajes que decía, yo estoy empezando y es mi primer LRP, imagínense, va a ser su primer LRP mañana, va a comprar Bogo Box, va a tener regalías gratis, encima por comprar el Bogo Box va a tener el Bergamo Mint, así que realmente esto es una fiesta de producto en todo sentido. Leo textualmente lo que dice el señor Héctor Soto, que nos está acompañando también, dice, esta es la semana de mayor ventas del año. Es muy importante tener estrategias a nivel de todos los equipos. Ojo, y subrayo así, todos los equipos. Muchas gracias por esa información. Creo que aquellas personas que están empezando el negocio con doTERRA, esta información es sumamente importante para cada uno de ustedes. Y los más viejitos, acompañen a su gente. Esto es un trabajo de negocio, es un trabajo en equipo. Esto es una estructura que realmente lo que buscamos es que usted conozca los productos y que pueda generar además sus ventas, además sus comisiones. Esto es algo que doTERRA lo premia a usted por esa fidelidad y realmente nos sentimos súper, 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 súper identificados con cada uno de ustedes. Esto es preparado para usted que nos acompaña, que está ahí, que está en el campo y que realmente busca una oportunidad. Siempre se los hemos dicho, siempre hay potencial. Siempre y cuando nosotros busquemos esas oportunidades. Por aquí Leo, leía un comentario, dice Rita Isabel Bolaños, yo hice mi pedido el 9 de noviembre. ¿Qué pasa con las personas que ya hicieron su LRP? Bueno, aprovechémoslo, o sea, aprovechemos porque definitivamente eso es una súper, súper, súper oportunidad. No podemos descuidar que tenemos bogos a partir de mañana. Johan, y es que aunque usted haya comprado ya,
no se puede perder la oportunidad. O sea, no se la puede perder. ¿Por qué? Porque no podemos descuidar esta super promoción. Ahora, si ya hicimos nuestra compra personal y ya tengo mis puntos, ¿qué tengo que hacer con, y si quiero el Bogo Box? Bueno, comprarlo en otra ubicación para ir completando lo que hablamos hace una diapositiva atrás, que era ir acomodando los volúmenes. Entonces, tal no, vez, perdón, no es Leo, comprarlo devolvámonos ahí. a la diapositiva anterior, nada más para que le puedan tomar foto. Esa, perfecta. Pueden tomarle foto y pueden hacer por ahí a alguna de nuestras líderes, creo que es Aura Chávez, que dice, yo hago mis ruedas, mis pelotas, ¿para qué? Para buscar ese, identificar ese volumen que a mí me hace falta para poder lograr ese poder de tres, ese uninivel, Exacto. etcétera. Entonces, esta diapositiva yo creo que reúne muy bien eso que estabas hablando anteriormente, ¿correcto? Claro, vean que, por ejemplo, supongamos que esta persona que nos decía, ya yo compré el 9, supongamos que esa persona es Tati. Tati tiene ahí en su volumen personal 180. Y les voy a soplar, con el permiso de don Johan. El Bogo Box, dicen cuántos puntos trae. No lo sé exactamente, pero sí sé que Le trae soplamos, más le de soplamos. 125. Sí, yo creo que sí, Johan. Vea, casi 400 personas. Bueno, vamos a Lo darle merece. esa premisa a, vea, por ahí te están dando porras, que soplen, que soplen. Vamos a ver, esto es una estrategia, pero realmente si ustedes les sirve para sus estrategias, el Bogo Box anda oscilando entre 150 puntos. Claro, 150. Muy bien, 150 y me va a llevar, o sea, el doble producto más los productos gratis. Entonces, imagínense, ¿qué pasaría si Tati, que tiene 180 puntos, es este caso, ya compré el 9, ya compré el 10, ya tengo mis puntos personales, voy a ir a comprar un Bogo Box por más de 150 puntos y voy a rellenar mi volumen personal? No, mejor colóquelo abajo de una manera estructurada para organizar los volúmenes. Entonces, ¿qué pasa? Que si nosotros organizamos esto, vamos a estimular los poderes de tres, que era lo que hablaba hace un momento. ¿Por qué? Porque si yo estimulo poder de tres, en automático trabajo rango. Entonces, tengo que empezar a trabajar estas dos. No puedo escoger ni una ni la otra. Pero lo que sí no puedo hacer es decir, ay, se me antojaron tres Bogo Box. Ay, los voy a comprar en mi cuenta. No, error. O sea, ahí sale el Correcto. botón rojo que nos hace. No, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas. Error, Se error, encienden, error, error. Se encienden todas las alarmas. Mejor distribúyalo. Y vamos a hacer una distribución. Imagínense que ustedes que pueden llegar a decir, con cuatro Bogo Box, todos en LRP, en automático yo tengo mi poder de tres de 50. Entonces yo puedo estructurar. Supongamos que voy por ahí y vendo cuatro Bogo Box y cuatro clientes me dicen, mira, cómpremelo, cómpremelo, cómpremelo. ¿Qué tengo que hacer? Hacerlo acomodado para que así podamos tener una mejor estructuración. Entonces, partiendo de este concepto, de este principio, y vuelvo, apoyen siempre al que está más cerca de llegar a la meta. En esta estructura, no es que sea así en la realidad, pero Leo es el que está más bajo. Qué tirada, ¿verdad? Pusieron Leo 425 puntos, ¿verdad? Tati 630, Johan 500 y Nelly 525. Tati ya llegó, ya está en la meta. Entre Johan, Nelly y Leo, ¿quién está más cerca de lograrlo? Nelly. ¿A quién tengo que apoyar yo? A Nelly. Y una vez que ya llevo a Nelly a la meta y tengo más puntos, ¿a quién se los voy a dar? ¿A Leo o a Johan? A Johan, porque es el que está más cerca. Y por último, el hijo de mamá, ahí, de último, Leo. Le damos los puntitos a Leo para que lo logre. Entonces, siempre apoyemos al que está más cerca de lograr la meta. Jóvenes, siempre, siempre vayan tras esta idea. Un rango, tengo, no sé, voy a lograr Premier y tengo una persona en 1500 y una persona en 1800 y tengo 300 puntos. ¿A quién se los voy a dar? Al que va a llegar a los 2000 más rápido. Siempre apoyen así. Y hagamos esto, trabajémoslo así. Aprovechemos lo que les decía en la otra diapositiva, en los 6 puntos que tenemos que aprovechar, los productos adicionales. Siempre hablen de un producto adicional, un producto adicional, un producto adicional. Aprovechemos producto al mes, aprovechemos poder de tres, aprovechemos los enrolamientos, reactivaciones, volúmenes organizacionales. Esto nos va a ayudar. Y Johan, importante, importante, el trabajo de Bogos
es arduo en esta semana, pero después de eso, ¿qué tenemos que hacer nosotros, jóvenes? Mucho seguimiento. ¿Cómo le ha ido con los bogos? ¿Cómo ha utilizado los productos? Las personas que los compraron, ojalá personas nuevas que no saben nada de Oterra, ¿cómo ha usado los productos? ¿Cuántas gotitas está aplicando? ¿Los está difundiendo? ¿Se los está aplicando tópicamente? ¿Cómo está haciendo sus mezclas? Mucho seguimiento. ¿Para qué? Para dar la mejor experiencia posible. ¿Y eso qué va a generar? Retención, que es la variable que debemos de trabajar. Retención. ¿Cómo retenemos a la gente? Dándole una excelente asesoría, dándole una excelente promoción y dándole un excelente seguimiento. La asesoría, estoy seguro, Johan, aquí todo el mundo sabe cómo utilizar los productos y eso no tengo la mejor duda. La excelente promoción, ¿qué más que los bogos? Ahora, ¿qué nos falta? El excelente seguimiento. Así que, jóvenes, no descuiden la parte del seguimiento. Johan, gracias por la oportunidad de invitarme a ser parte de estas grandes noticias que estás compartiendo hoy. 150 puntos, aprox el Bogo Box. Salimos mañana, un bogo por día, máximo 5. Ahora sí, decinos, ¿cuáles productos? ¿Cuáles productos? La Los gente vamos a lo saber, pide. vamos a saberlo cuando tengamos a la medianoche el lanzamiento de cada uno de los bogos. Gracias, Leo, por acompañarnos, por darnos toda esta estrategia. Realmente, como les decíamos, lo hemos preparado con mucho cariño. Por ahí hay mensajes lindísimos de agradecimiento. Yo creo que eso también nos da la dirección de que estamos haciendo las cosas bien. El día de hoy también nos acompaña Nelly Campos. Nelly, por ahí estás. Realmente nos place saber que toda esta gente, por ahí está Nelly. Bueno, no sé si para que encienda la cámara, para que salude también. Hola, Nelly. Hola Johan, ¿cómo están? Qué gusto Placer, súper saludarte. contenta. Muy bien, Johan, Leo, excelente con esa clase que nos dio, ¿verdad? Apenas para salir corriendo a hacer todo lo que está de bogos, es de verdad muchas herramientas que debemos de aprovechar, como lo decía Héctor por ahí en el mensaje, es el mes de mayo. Venta, entonces no hay que aprovechar. Si queremos verlo de esta forma, podemos irnos preparando para Navidad con montones de regalitos, ¿verdad? Normalmente siempre dejamos todo para último y esa es otra opción que podemos compartir, ese bienestar que también nosotros tenemos a nuestras familias, ¿verdad? Todas esas personas que apreciamos y queremos darles esos regalos de Navidad. Así que a poner todo en práctica y estamos para servirle Tati, Leo y mi persona con muchísimo gusto. Gracias, Nelly. Gracias por estarnos acompañando también. Que realmente felices, como les decía, porque esto es una información importante para cada uno de ustedes. Si hacemos este webinar, es un webinar de espacio para poder hacer estructura, para poder hacer estrategias con cada una de su gente. Por favor, no se vale que el día de mañana, cuando salga el Bogo Box o cuando salga cada uno de los bogos, compren a la ligera, pónganse de acuerdo, hagan equipo. Realmente esto funciona si realmente tienen comunicación. Comuníquense, llámense. Tengo tres bogos por este lado, ¿dónde los coloco? Tengo un bogo por este otro lado. Realmente este es el approach que nosotros hacemos para que ustedes pues tengan esas herramientas. ¿Por qué se llaman Bogos Ilumina, Amelia? Bueno, porque realmente, como les decía, Bogos es una luz que está ahí, que está intermitente, que es cada una de ustedes. Pues realmente es una oportunidad para brillar y conquistar todos los anhelos, todos los deseos que a veces nos ponemos, nos proponemos. Esta es una oportunidad para brillar. Y en cada una de esas lucecitas, pues vemos a cada uno de ustedes. Así que bueno, realmente venimos a sumarnos con una campaña que se llama Bogos Ilumina. El Bogo Box inicia mañana, ya les hemos dicho, ya no les podemos soplar más, pero por favor manténganse informados, no nos dejen solos en este trabajo que realmente lo que queremos es que ustedes tengan esta premisa importante, no todos los mercados lo hacen, al menos nosotros, pues sí hemos querido tener este webinar de acercamiento con cada uno de ustedes, así que bueno, quienes nos quieran acompañar, ahí vamos a estar a la medianoche esperando los bogos. De verdad, los hemos planeado con mucho cariño y estoy seguro que les va a fascinar y va a ser de mucho provecho. Así que,
De mi parte, señoras y señores, yo creo que no hay ninguna duda por ahí. Dice Larisa, gracias por la premisa. Bueno, con mucho gusto. Gracias a ustedes por estarnos acompañando. Les mando un abrazote enorme hasta todo Centroamérica que nos está acompañando el día de hoy. Panamá, El Salvador, Guatemala, Costa Rica y cada uno de los países que nos acompañan. Gracias por estar, gracias por su presencia. Los esperamos. Por favor, desvélense esta semana de Bogos. Realmente es una semana de muchas sorpresas. Así que les mandamos un fuerte abrazo, un beso. Cuídense mucho. Nos vemos esta semana, Bogos. Gracias, Leito, por acompañarnos. Gracias por esas estrategias que nos diste, súper buenas y atinadas. Con todo gusto. Yo ahorita en aprovechar, entonces, hoy, a medianoche, en pocas horas, el Bogobox, que tenemos que aprovechar. Entonces, jóvenes, vamos con todo. Esta semana vamos a crecer un montón. Les envío un abrazote, muchos éxitos y bendiciones. Chao. Chao, cuídense mucho.